el día de ayer tuvimos una reunión con nuestro director general para instrumentar la estrategia de vigilancia. Ustedes deben de tener conocimiento que a partir de hoy se empiezan las celebraciones de las convenciones de los muchachos del TEC de Monterrey. Sí. Entonces eso pues nos acarrea una afluencia de visitantes entre 1.500 a 2.000 entre mamás y alumnos y todo eso, ¿no? Independientemente de que tenemos el periodo vacacional, tenemos visitas de otras entidades del estado, de fuera del estado. Este fin de semana va a ser tan especial San Carlos que nosotros estamos esperando una afluencia no menos de unos 5 o 6 mil visitantes, porque ya los hemos tenido en otras ocasiones. Va a estar el grupo de San Carlos, van los grupos operativos, va una escuadra de motociclistas a apoyarlos. En caso necesario, nosotros nos trasladaríamos, porque no podemos tampoco descuidar Guaymas, pero San Carlos va a estar perfectamente bien reforzado. Vamos a mantener a partir de hoy. Ayer tuvimos un filtro para revisión de documentación y vehículos durante la mañana y durante la tarde-noche. Ahorita en la mañana anduvieron los muchachos trabajando. Hoy en la noche salimos a filtros, mañana y el sábado. ¿Alcoholímetro? Los tres días activos. En San Carlos tenemos otro dispuesto para que los muchachos se diviertan dentro de los parámetros permisibles, ¿no? Y que no se arriesguen, y sobre todo que no arriesguen a terceros, que es lo que estamos pretendiendo. Y se mueven mucho los muchachos, vamos a tratar de que vean mucha presencia para inhibir un poco cualquier conducta antisocial o cualquier conducta que pudiera ser factor de un incidente de tránsito. Entonces, a base de patrullaje, vamos a mantenerlos ubicaditos a todo mundo.